Muchachas, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es miércoles 16 de mayo del 2018 y vamos de salida. Es tarde, son las 5 y media de la tarde, no las había bloqueado porque la verdad no hemos hecho nada, nomás hemos estado viendo la televisión, comiendo, estando con los niños, ya saben, lo normal de mi rutina, nada nuevo. He estado yo entretenida subiendo fotos a mi Instagram de la página de la joyería. Y pues sí me tomó un poquito de tiempo porque como que todavía no le agarro muy bien la onda. Entonces, ahí ando. Y me tomara bastantito tiempo. Entonces, pues sí, por eso no les he blogueado. Lo más así porque no les he blogueado es porque la verdad no hemos hecho nada. Solo estar en la casa. Solamente el domingo salimos, creo que les grabé un poco. Subimos en casa de mis suegros porque hicieron una comida debido al Día de las Madres y pues subimos ahí. Pero ya de ahí fuera nos venimos a la casa y no hemos hecho nada. Pensé que no estaba grabando, dije, deja revisar a ver si estoy grabando. Vienen los niños y yo, vamos a ir a casa de mis papás, pero primero estoy pensando en ir a la Walmart. Siempre los dejo con mis papás y luego me voy a la Walmart, pero creo que ahora me los voy a llevar. Me los voy a llevar conmigo. Nomás vamos a ir a... Quiero agarrar calzoncitos a Juanito. Y ocupo... Ay, no estaba grabando. No estaba apuntando para acá. Y les digo que necesito comprar calzones para Juanito. Vinagre para limpiar porque ya nomás me queda como la mitad de una botella y ya saben que yo me los acabo pronto y comida para los perros. Y sí, eso es lo que voy a hacer ahorita, así es que nos vemos en un ratito. Cuídense, bye. Muchachas, ¿qué creen? Fue un feo. Vinimos acá donde viven mis papás. Fuimos primero fui al banco y luego fuimos a la Walmart y a los niños. Luego pasamos a McDonald's. Y luego llegamos a casa de mis papás, pero nunca se me ocurrió hablarles nada y no estaban. Ya les hablé y me dijeron que andaban en el monzo. Mejor me voy a ir para la casa porque pude haber ido ahí donde estaban ellos, pero no es el mejor lugar para andar con los niños. Otro día vengo y los visito acá a su casa. Y pues sí, ya vamos de regreso para la casa. Y como todavía hay tráfico ahorita, ese es el tráfico que no me gusta andar casi. Y como es de estas horas, pues aquí en esta área. Aunque ya se está pasando porque son las 7:30 creo. Todavía no baja el sol, ¿sí ven? Todavía está bien el sol arriba. No voy a vuelta de rueda porque pues ya les digo como ya es tardecito, pero todavía hay tráfico. Me acuerdo que cuando trabajaba los viernes, toda la semana me iba, la compañía donde trabajaba tenía unos autobuses, entonces me transportaba en el autobús, pero los viernes me iba en mi carro para llegar más pronto, para, no sé, los viernes me gustaba irme en mi carro. Entonces, pero en la tarde me tocaba este tráfico, el tráfico de aquí. Yo salía de trabajo a las 3 de la tarde. ¿A las 3 o a las 4? No me acuerdo. Me tardaba 8. A las 4 de la tarde salía. Entonces pues me tocaba el mero tráfico. Mijo, siéntate bien. Deja de empujar el asiento. Y pues sí, me tocaba este tráfico, era irte vuelta de nuevo. A veces hasta se me antojaba poner algo así como lo que tengo ahora para poner el teléfono. Antes nunca lo había comprado. Y para ir viendo videos o algo mientras estaba todavía en tráfico, pero pues no. No se puede. O manejas o
por eso la, como la pantalla de la camioneta solamente funciona, la de enfrente solamente funciona si está estacionada la camioneta. La pantalla de atrás sí funciona y puedo oír lo que están viendo ellos, pero no puedo ver. Y pues, está bien, ¿no? Que luego, imagínense, nos estampamos por ahí por ir bien embobados en una película, ¿eh? Entonces, como no se hizo la de ir con mis papás, ahora vamos de regreso para la casa. Y lo que voy a hacer, se me hace que estoy pensando en que desde hace tiempo quiero limpiar el, una parte del closet mío. Necesito sacar muchos, tengo una sección donde tengo puros como ropa de invierno, como sacos y suéteres y eso. Entonces quiero ponerme a limpiar ahí y sacar muchas cosas que de verdad el año por, el pasado de por sí no las usé para nada. Entonces ya, si ya no las usé un año entero, ya no las voy a usar. Entonces sí, voy a sacar eso porque está bien apretado ese cajón. Ahora cuando saco cosas o he metido cosas nuevas, es bien difícil, está todo muy apretado, entonces no. Voy a poner a sacar cositas que no quieran. El otro día lo hice en el lado de donde tengo las blusas. Nomás saqué como 4 blusas, muchachos. Y tengo mucho más. Si, si me pongo a hacerlo como debe de ser, de que yo creo que tengo ropa que tengo muchos años con ella y, al, y hay cosas. Como, hay una blusa que sí estoy bien segura porque siempre la veo ahí. Es una blusa que tiene todavía las etiquetas que la compré hace como unos 6, 7 años. Es de la Marquesa Ilusión, mi cuñada la vendía. Pero como luego me embaracé, luego me puse pues más gordita, ya no, no me gusta. Aunque la blusa tiene como una faja por dentro. Estaba súper, me acuerdo que cuando me la dio, me la puse y me quedó bien. Nomás que sí estaba bien difícil para metértela por la faja. Entonces ahora imagínense como estoy más gordita que antes. Ya me imagino ahí. ¿Qué, mi amor? What? You wanna sit over here? No, mi amor, you have to be in the back. Tú todavía estás chiquito. Cuando estés un muchacho grande, entonces ya tú vas a manejar. Si quieres sentar acá enfrente. Y pues sí, muchachos, eso me voy a poner a hacer ahorita yo, porque estoy bien en entrada con una serie que estoy, la empecé a ver ayer apenas, porque ayer acabé de ver una serie que se llama The Royals, como de la familia Royal, ¿se dice? No sé cómo se dice. Son como de esas de las familias de allá de Inglaterra, es de la familia de Inglaterra, la familia así de la, la reina y todo eso, pero es ficción. Pero estaba bien buena, nomás que ya se acabó. Yo creo que todavía la van a seguir haciendo porque la última season que miré fue hecha en este, la pusieron este año 2018, so yo pienso que sí, quedó para más. Se quedó bien buena, nomás que tengo que esperar hasta que vuelva a salir otra serie. No estoy muy informada de esa serie, nunca había escuchado de ella, pero está buena. Y empecé a ver otra que se llama Eureka y como que me tiene bien enganchada. Ya voy como en el sexto episodio desde anoche que la empecé a ver, y ahora en la mañana que me levanté la puse y ahí la estoy, entre que la veo y la escucho, pero ahí está. Y si me llego y prendo la televisión y la pongo, ya no me voy a poner a hacer nada. Y como en el cuarto donde tengo que hacer eso no tengo tele, pues ni modo. Bueno, en el cuarto sí hay tele, pero no tiene internet. Necesito poner un aparato que le dé internet a esa tele para poder usarlo. O ponerle como un, no sé, como un DVD o algo, conectárselo para que me le dé internet a la tele y poder estar ahí viendo. Estaría chida, así me pondría a hacer más cosas en ese cuarto. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Aquí voy en el tráfico, miren, déjenles enseño. Ahí va el tráfico. Aquí vamos despacito. Y pues sí, muchachas, ahorita que llegue a la casa las miro, ¿ok? Muchachas, ya estamos aquí en la casa. No, está. Aquí siempre está oscuro, ya saben. Pero quería enseñarles unas cosas que compré en la Walmart. Iba nomás por los pañales y por... ¿Saben qué? El vinagre se me olvidó comprarlo. Me acordé ahorita apenas que venía en el camino. Y... Ay. Me acordé apenas ahorita que venía en el camino y pues ya animo. Todavía tengo como medio bote así grande, pues, pero... Miren, agarré... ropa, ya saben, ¿no? No sé si le agarré dos camisetas a Juan
Miren, dos playeras así simples. Simples, simples. Son de algodón. Este es de la marca George, talla large. Y me costó $3, muchachos. Valen $3. No sé si alcanzan a ver ahí el precio. Pero vale $3. Y pues está bien sencilla y bien simple, ¿verdad? Pero me gusta el color. Es uno de mis favoritos. Y de él también. Y luego le agarré esta. Esta es un poquito diferente la tela. También es de algodón, creo, pero... no alcanzo a leer las letras. No, no dice aquí. Pero sí, sí es de algodón. Y también está ya large, pero es de ese material. Aquí le dicen rep, es como... no sé si ven, está como, como si estuviera un poquito lullida. Quién sabe cómo. Tiene textura la tela, pues. Y esta costó $6.92. Son $7. Esta está un poquito más, un poquito mejor calidad. Pero es azul marino y también es un color de los que a él le gusta. A nosotros nos gusta el gris, a los dos nos gusta. El azul marino nos gusta a los dos. Y los colores neutrales como el verde ese militar. A mí me gusta mucho, y a mí aparte de esos colores me gusta el negro, el blanco. A mí me gustan todos los colores, sí, todos. Pero como mis colores así más más es el azul marino, el gris, el negro. Y me gusta mucho como los colores fuertes también, que es el anaranjado, el rojo, el rosa fuchsia. Ahorita te lo doy, está en mi bolsa. ¿Ok? Déjenle, doy un dulce que le traje y ahorita les enseño lo que agarré para mí. Ya regresé. Agarré esta blusa. Es igual, es como si fuera la camisa de hombre. Es de cuello así como redondo. Nomás que es un poquito más abierto. Le llaman crew neck. La agarré en talla large. Porque quiero que me quede un poquito flojita. Y bueno, me la voy a medir a ver qué tan flojita me queda. Porque hay veces que me gustan flojitas, pero no tan... que me, no cuadrada, sino... vamos a ver cómo me queda. Porque iba a agarrar la mediana, pero dije, no. La... oh, y el precio. $3.88. Oh, y no se enfoca. ¿Por qué no se enfoca? Yo batallo mucho con eso de que se enfoquen las cosas. Ahí está, $3.88. Y agarré este shorts. Se me hace que en la tela le llaman chambray. O algo así, chambray, chambray, algo así. Parece mezclilla, pero a la vez parece como lino. Está fresco como para ahora que viene el verano. Y de abajo es así como, ¿sí ven? Como si estuviera roto, pero... tiene costura aquí arriba, pero está así como terminado, así pues. Y lo agarré en talla mediano, pero como que yo lo veo bien grande. Pero vamos a ser honestos, creo que así estoy. Es, dice que es mediano y está entre, es 8-10 y yo en jeans soy talla 10, so, sí. Me costó $9.86. Tiene dos bolsitas por detrás, pero son como de esas escondidas. Sí son, ¿de verdad? Sí. No, es que vienen cosidas, pero le quita uno el hilo, pero sí, sí son de verdad. Y tiene bolsitas enfrente, tiene un hilito, es, de, es como elástico, pero aparte tiene el hilito para ajustarlo un poquito más. Pero también voy a ver si me queda, si está muy anchote como de las piernas, a lo mejor lo voy a tener que cambiar por uno más chico, porque luego, como soy de pierna muy flaca, a ver si se me mueve un poco raro. No sé si es que, no sé si, porque luego en otra sección, no sé si era como lo más nuevo que les ha llegado a la Walmart, me encontré otro. Es igual casi, de lo mismo material este que les digo, pero este es en verde con líneas azules. Les digo, mis colores favoritos, ¿sí ven? Y este también es 8-10, pero creo que este es como más corto. Se ven igual, pero a la vez se ven diferentes. No sé por qué. Son la misma marca, pero sí se ve un poquito más angosto, ¿sí lo ven? Los dos son medianos, 8-10, es la misma marca. Mid-rise, y este es mid-rise, relax fit. Sí, es lo mismo, dicen lo mismo, pero miren. ¿Sí ven? Uno se ve como más grande que el otro. No los estoy estirando ni nada, ¿eh? Nomás así para que vean. Y el azulito está un poquito más grande. Y de lo largo también viene como un poco más largo. No sé por qué. Pero bueno.
Y a mí no me gustan los shorts muy cortitos porque no me siento cómoda. Nunca me he sentido cómoda ni cuando estaba jovencita, así que anduviera como enseñando la nalga. Sí me ponía shorts apretados, pero no tan cortos. Porque, bueno, es que últimamente se usan, a veces veo una de las muchachas que dice, ¡sachi! Una vez me tocó ver, hace como un año, miramos a una muchachita con su mamá. La muchacha debe haber tenido como unos 13, 14 años, por ahí. Y traía el shorts así como de atrás, así, se le miraba su pompi así de fuera. Iba con su mamá en el mall y me quedé como que, ¿what? Pero bueno, los tiempos han cambiado, yo no sé, pero yo no me sentiría como andar así. Y mucho menos a mis 31 años, no. Como que va cambiando, ¿no? Va evolucionando. Si tuviera así como un cuerpazo y así estuviera bien buenota, como dicen, no, como que con mi personalidad no va eso, creo. Pero quién sabe, nunca hay que decir nunca, porque quién sabe. Pero bueno, este es el otro que les decía, es verde militar con las líneas son como azul marino. Y agarré algo para arriba que es como, viene siendo como una blusa, pero yo no quiero ponérmelo. Quiero conseguirme una blusita de tirantes, así de esas delgaditas camisetitas que se pone uno abajo, en azul marino, y ponerme este por encima, pero que este me quede flojito. Miren, ¿sí ven? Es como una blusa, es como de, es tejida como de crochet. ¿Sí ven? Es un poquito grueso, es como tela de suéter, pero es así floja. Esta la agarré en talla large para que me quedara floja, pero no sé cómo me va a quedar. Y tiene esto de abajito, miren, ¿sí ven? Entonces, yo lo que estaba pensando es ponérmela así junto, porque el verde da, es casi exacto el mismo verde. Ponérmela con una blusita de tirantes azul marino por debajo, pero que se salgan los tirantitos, que se note. Y esta por encima, como si viniera siendo un suéter, pero pues sin mangas, ¿sí entienden? No sé, eso se me ocurrió en ese momento. Pero voy a ver cómo me queda, si me queda muy grandote, como en especialmente esto. Como que esta parte sí no me gusta que se vaya muy para abajo. No sé. Entonces voy a ver ahorita cómo me queda. Pues si me queda bueno y si no voy, lo cambio. Acabo aquí por la casa, está una Walmart. Y si no, seguido voy allá con mis papás. Este suétercito ya lo había visto y el shorts no lo había visto. Pero el suétercito ya. Ya las dos veces como que he ido como dos veces en el mes a esa Walmart y las había visto. Pero como me gustaban, pero como que últimamente no. Bueno, es que estaba haciendo frío. Y ahorita está frío. Pero bueno, está como 70 grados. Ay, perdón, me dio hipo, no me dio bostezo, sorry. Está como a 70, 72 grados cuando salimos de la casa hace rato. Pero ahí en el pueblo ese pega bien mucho el aire, muchachos. Como está bien entrado un brazo del mar. No es el mar exactamente porque ya las olas no llegan ahí. Y aparte que lo han ido secando. Pero es como un brazo de mar y como es abierto, pega mucho el aire. Y ahí en New York, mis papás viven en un pueblo que se llama New York, y pega muy fuerte el aire, más fuerte que aquí. Uh-huh. Eso es todo lo que agarré. Bueno, aparte agarré los pañales, los calzoncitos del niño no los agarré porque, ¿saben? En el pasillo donde estaban decía que valían $8.77, ¿eh? Y le agarré dos paquetes, pero cuando fui a pagarlos a la caja valían $12.99, o sea $13. 8, pues eran como casi $4, $3 y felicita de diferencia. Entonces le dije a la señora que le hablara a alguien que fuera a revisar el precio para que vieran si estaba correcto los 12, pues los pagaba. Pero yo estaba 100% segura que decía 8 porque era un pasillo muy grande y todos decían el mismo precio. Hasta me fijé. Yo casi nunca me fijo en los precios de las cosas, muchachas. Bueno, de la ropa sí, pero por decir, como si necesito las cosas, no me fijo casi en los precios. Está mal, vea, pero así soy. Entonces me fijé en esta vez y decía eso, que valían $8.77 y en la caja me decía la señora que no. Y me decía, me dijo ella, si el precio que sale cuando lo escaneas es el que es, ese es el correcto. Le digo, pero es que está un pasillo completo. Le digo, no, nomás era como que estaba puesto en el lugar equivocado, no. Era el pasillo completo de calzoncitos de niño y todos decían que valían $8.77. Entonces le dije que por favor le hablara a alguien que fuera a revisar. Y pues sí, porque yo no quería pagar los $12 si no los valía. Y le habló a alguien y la señora, yo la estaba viendo que estaba parada ya como estaba el escritorio de customer service, de servicio al consumidor.
Y le decía, ok, ahorita voy, y ok, ahorita voy. Y no estaba haciendo nada, estaba platicando, pero nunca vino. Pasaron como 10 minutos casi, y nunca vino la señora. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? No, no 10 minutos menos, como 5 minutos. Y le dije, ¿sabes qué? Quítamelos estos, sácalos, no los voy a comprar. Y pues sí, luego los compro. Entonces lo que voy a hacer es ahorita buscarlos por internet, y se los compro por internet, y que me lleguen aquí a la casa. Porque ando batallando. Es que... nomás, la primera, cuando le compré calzoncitos, nomás le compré un paquete. Porque dije, no sé por qué, así ya tiene que usar puro calzón. Aquí en la casa ya usa puro calzón Juanito, nomás cuando salimos le pongo un pull-up. Pero ya estoy tratando de, por decir, ¿cuándo fue? La semana pasada salimos un día, creo, y me lo llevé con calzoncito a la calle. O cuando fuimos al Kaiser, cuando fuimos a su cita de doctor, me lo llevé con puro calzoncito y le pasó un pequeño accidente. Se le alcanzó a salir tantito la pipi, pero me dijo y corrimos al baño. Entonces, ya. Pero fue la primera vez que nos fuimos hacia la calle y que él andaba en calzón. Y como que sí se le dio vergüenza, se asustó, se sintió incómodo. Entonces, pues yo pienso que así le tengo que hacer, porque si no, ¿cuándo se va a acostumbrar a ir al baño en la calle? Ay, muchachos, me da mucho miedo con... me da como... ahorita venía, es lo que venía pensando en el camino, de que ya tiene que ir a la escuela el próximo año, lo tengo que inscribir, y ya después del verano va a tener que entrar al kinder. Si yo quisiera, lo hubiera metido al preescolar, y no lo he hecho, pero yo no quise hacerlo porque todavía no va al baño. Y... pero tengo mucho miedo, muchachos. No sé cómo me vaya a ir cuando lo meta a la escuela. No sé si él está bien apegado aquí a la casa. Él siempre quiere estar jugando con sus cosas y eso. Me imagino que todos los niños son así, ¿no? Pero como cuando lo deje en la escuela la primera vez, ¿cómo le va a ir? Si va a entender. Si no va a querer nomás estar afuera en los juegos de la escuela. Bueno, se me pongo a pensar en todo eso y a veces hasta me dan ganas como de hablarle a mi mamá y que venga a ayudarme. No sé qué voy a hacer. Pero tengo que empezar a investigar todo eso y prepararnos, porque ya para el otro año. Y empezar a prepararlo a él también mentalmente y como empezar a preparar una rutina. Yo creo también aquí en la casa ponernos a hacer cositas que parezcan como de escuela, como ponerlo a hacer algún trabajito o hacer algo para que no vaya tan en blanco. Me decían que lo metiera al preescolar, pero no sé cómo hacerle, no sé si todavía hay tiempo o... tengo que investigar todo eso. Aquí está la oficina del distrito escolar, aquí está por la casa, está cerquita. Yo creo que pues, yendo ahí, ellos me informan de todo. Y pues en el internet, ¿no? También. Aparte mis cuñadas y todo, ellos tienen, pues, ellas ya saben, tienen todo a los niños en la escuela. También les puedo preguntar, pero... yo pienso que voy a ir ahí al distrito escolar y que me digan qué tengo que hacer. Porque no hay un libro donde diga, a tal fecha tienes que hacer esto y luego esto y luego. Me da miedo. Está creciendo bien rápido, muchachos. Me da gusto por él porque va a ser más independiente, va a aprender, va a empezar a crecer, ¿eh? Pero también siento feo porque ya no tengo bebés. Y ahorita venía pensando en eso también. Cuando va a ir manejando, pues como los niños casi no platican y más si va viendo una película, como que empieza uno a pensar y a pensar cosas, ¿no? Y me voy pensando, iba pensando en eso, en lo de la escuela. Y luego en que yo antes de tener bebés, yo dije que quería tener 4 bebés. Y luego cuando tuve a lo primero, dije luego que quería tener otro. Y sí, pero ya cuando tuve a Zoe, como que dije, oh, no, ya no. Y no, ya no queremos tener más bebés. Ahí viene la bebé. Hola, chula. Ah, ese es el control de mi tele. Llévalo para mi cuarto. Llévalo para el cuarto. Yo soy bien organizada con eso de los controles, muchachas. Es muy raro que se nos pierda el control aquí en la casa. Pero antes sí nos ha pasado. Y aquí en la casa siempre somos bien cuidadosos. Hola. Siempre los ponemos en el mismo lugar porque hay veces que... he ido como a casa de mis cuñadas o en mi casa de mis papás también, y se les pierden los controles por días, que no los encuentran. Y no, yo siempre tengo, por decir, uso los controles y siempre los ponemos en el mismo lugar. Y Juan también ya se acostumbró. Hola, muchacha, ¿cómo estás?
¿Qué piensan? ¿Que sí nos parecemos yo y Sai? ¿Sai se parece a mí? ¿Sí te pareces a mí, Sai? I love you. Ay, te caes. Ya se puso toda loquilla. ¿Qué dijo? Okay, Juanito está viendo una película, ¿verdad? Juanito ya va a mi cuarto y prende la tele y pone el Netflix. Y como este control es bien fácil, ya se sabe los logos, aquí trae el logo del Netflix. Entonces le apachurra ahí y entra y escoge su avatar, que es su nombre. Y luego pone su película, ¿verdad? Ya le sabe, y Zoe está aprendiendo también. ¡Ay! ¿Y la ropa? Ya vino encuerado. Mami, yo te... ¿Por qué se quitaron? ¿Por qué te quitaste la ropa? Control. Lleva ese control a mi cuarto, por favor. Put it on my bed. Put it on my room. Mami, yo te... Es que eso se trajo el control, ¿ven? Ya fue y lo llevo. ¿Ya te vas a poner la pijama? Mami, no. Sí, ¿por dónde pijamas? ¡No! Uy, no se quiere poner pijamas hoy. Mami's gonna wear pijamas. Everybody, Juanita's gonna wear pijamas. Ya está desabrochado. Quítatela. Para arriba, así. Up. No se sabe quitar la blusa. Se la quiere jalar. Es para arriba. Y a Juanito lo traía ahorita con pamper porque como se nos acabaron los culos. Mami. Ahorita. Y ya no se hace pipí. Mami. Mira. Mira. Como mira. Color blue, okay. Can you please bring me your clothes? Your shoes and everything. ¿Les gustan las cobijitas peluditas? Así como la almohada esta, ¿sí la ven que está peludita? Les gusta y les gusta andar así sin ropa. Y se acuestan y se tallan. Y ahí se están talla y talla. Le digo que parecen gatitos. Se están retallando como los gatitos. Así son. Mira, bien bonita ahora. Tenía bonita ropa. Hay veces que ella tiene bonita ropa, muchachos, como que de repente le regala, ¿no? Y a veces yo le compro trajecitos y así. Y no se los quiero poner solamente que cuando salimos. Y hay veces que me ha pasado que se ponen un vestidito o un trajecito, alguna camisa de vestir. Juanito tiene muchas camisas de vestir que mi cuñada me ha dado y también que le han regalado. Y yo no se las pongo así de diario. Nomás se las pongo cuando salimos o que una fiesta, que esto y que el otro. Y hay veces que la ropa se la ponen una o dos veces y ya no les queda. Y ahorita le puse a su este trajecito. Y se me hace que ya se lo habían visto. Se me hace que este lo traía el domingo de Pascua. La lucita esta. Está bien bonito, se le ve bien bonito. ¿Sí ven los colores? Esos son los colores que a mí me gustan. ¿Sí ven? El verde olivo me gusta mucho. El rosa fuchsia me gusta. El amarillo. El anaranjado. Últimamente el rojo. Antes no me animaba a ponerme rojo. Ese es como entre anaranjado rojo, ¿eh? Nomás que en la cámara no sé cómo se ve, pero. Es entre anaranjado rojo y trae líneas azules con blanco. ¿Qué más les cuento? Pues nada, muchachos. Me puse aquí a... Se me salió la baba. Enseñarles lo que compré. Ahorita me lo voy a medir antes de ponerlo en el closet. Porque si lo meto al closet, luego ya ni supe si me quedó o no me quedó. Y luego pasa el tiempo y ya nunca lo regresé. Put it in my room. Yo les estoy diciendo a las muchachas que aquí casi nunca se nos pierden los controles. Y por tu culpa se nos va a perder uno. No. Are you okay? Yes, I'm fine. Todo por subirse rápido para ver las muchachas. Andaba cayendo. Uy, qué cosa. Uy, ese mío. Ese bebé mío. Esa pancita mía. ¿Esa panza mía? No. ¿De quién es? Bueno, muchachas, dejen, voy a hacer eso que me dieron la ropa y me voy a poner a empezar a sacar cosas de ese closet y ahorita las miro. Ahorita les enseño qué tanto saqué. Ay, chichas. Les dice que hola, muchachas. Cántales el happy birthday. Buenos días, happy birthday. Dile buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mi casa. Yo estoy en mi casa. Bueno, mi casa. Ok, al ratito te veo. Bye. Que okay, bye. Cuídate. 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 Bye. Bye. Muchachas. Ay, se andaban cayendo. De
Aquí estoy en el cuarto sacando ropa. Y he sacado un buen montoncito. Pero ¿saben qué? He sacado más cosas que ni me acordaba que tenía. Y de las cosas que yo sentía que iba a sacar, muchas las he regresado. Y me preparé un plato de pepino con chilito. No tenía una semilla. No, es que esos niños no se están quietos. Y aparte que las luces de este cuarto se hacen, calientan. Entonces, ya me está dando calor. Ya van a ser las 10 de la noche. Me puse a... Puse unos videos. Ay, dejen bajo la pantalla porque ya empecé con mi volteadera a la cámara. A la pantalla. Me puse a ver unos videos mientras estoy aquí. Y ahí voy, miren. Ya se llenó el closet otra vez. Según yo estoy organizando, según yo mis organizadas, no sé cómo explicarles, como por decir, aquí este, lo del principio de aquí, son puros vestiditos como que puedo usar en el verano o vestidos que pienso dejar, porque tengo muchos vestidos acá en estas bolsas que están aquí, no sé si las ven, que he usado en fiestas anteriores y que ya no me quedan y ya no me los voy a poner. So, necesito sacar eso, estoy pensando en venderlos en Poshmark, pero eso luego les digo. Tengo mis chamarritas que son como las que estoy usando ahorita más. Chamarras así como de mezclilla. Esas que son bomber jackets. Esta la compré el año pasado en Target y me gusta bastante. Chamarritas de mezclilla. Estas son chamarras más gruesas. Y mis chamarritas de piel las puse aquí. Chalecos que son como más así para vestir. Como un poquito más elegantiosos, puede decir. Chalequitos que he comprado últimamente. Saquitos. Esas chamarras, aquí al menos donde yo vivo, en el área que yo vivo, muchachas, nunca podemos guardar las chamarras, es decir, agarro todas mis chamarras y las pongo en una caja allá atrás o la guardo porque ya no las voy a usar en ciertos meses, no, es bien difícil. Solamente como abrigotes así bien, bien grandotes que son como para el invierno, pues sí, pero en realidad no tengo, no me gustan los abrigos o... Sí me gustan los abrigos, antes tenía, pero como fui engordando y eso, pues los fui sacando. Y ya no he comprado, aparte de que, como que, no sé si es por lo mismo que subí más de peso a como estaba antes, que soy menos friolenta, pero después de mis embarazos, como que ahora soy una persona muy calurosa, todo me da calor, entonces con cualquier abriguito así, obvio que cuando está haciendo mucho frío, pues sí una chamarra, pero no cosas así toscotas, no, porque también no es tan frío como en otros lugares, ¿verdad? Cuando aquí baja mucho el frío, lo que más ha bajado es como a 35 o 32. Pero pues en otros estados sí baja demasiado, ¿verdad? Hasta bajo cero y tal, pero aquí no. Y en el calor, también hay tiempos que hace mucho calor. Pero no... Pero pues sí puede ser calor en el día y en la tardecita está fresco, ¿o no? No estaba seguro si estaba grabando. Y pues sí, entonces ahí estoy organizando más o menos. No sé si alcancen a ver este montoncito que tengo aquí. Son cositas que ya, que ahora ya estoy decidida en sacar. Hay unas cosas que estoy que quiero guardar y separar para enseñárselas a mi hermana, a ver si le gusta algo. Porque hay cosas que están, la mayoría de las cosas muchas aquí, la ropa no se echa a perder, es bien difícil. Solamente, y más uno cuando tiene uno demasiado. Entonces, estoy pensando en guardar unas cosas y preguntarle, porque pues ella está más delgadita. Y a lo mejor le pueden servir, si les gusta. También a una de mis sobrinas, a mi sobrina pues es la única. Y ya está más grandecita y también hay unas cositas que a lo mejor le pueden gustar. No sé, les voy a preguntar. Si quieren algo, pues que lo agarren. Voy a guardar todo lo que voy a sacar. Y a ver si en esta semana les puedo decir que vengan. Para que vean lo que hay. Si les gusta algo que se lo lleven y ya lo demás, no sé si puedo vender en Poshmark. No, es que se me hace como otra cosa, agregarme otra cosa a mi lista y es como más presión para mí, pero pues es dinerito, ¿no? Y si no, pues donarlo. O mandarlo a México, no sé. Y estos niños no cooperan, muchachos, no cooperan. Pero bueno, me voy a apurar porque si no, no voy a acabar. Y si yo no apago las luces y dejo de hacer esto, ellos nunca se van a dormir. Así es que sí, voy a seguir viendo mis videos haciendo esto. Y ahorita los... Bueno, mejor me acompañan porque
Nomás les he blogueado así como... Parece que estuviera dando un reportaje, ¿no? Nomás les enseño lo que voy a hacer y eso, pero no les enseño nada más. Pero es muchacho, hasta la casa la tengo toda oscura porque pues nomás estamos ellos y yo. Y si yo tengo, por decir, prendidas las... No, no, dulce, mi amor, te voy a dar leche. Si yo tengo luces prendidas como la de la sala o en el cuarto o aquí o allá, los niños andan por toda la casa. Y nomás me hacen cochinero, entonces... Les apago las luces, nomás les prendo como las de su cuarto y como un lado está el otro cuarto. Y pues ellos nomás andan en esos dos cuartos. Hace ratito estaba Juanito acá en mi cuarto, no sé si me están viendo. Juanito estaba allá en mi cuarto y yo andaba para allá y para acá y de repente dije, deja, voy a ver qué están haciendo. Pues ya me había vaciado una botella de agua en la cama. Zoe sacó un bote de café que tengo ahí, lo tenía abierto. Metí unos trastes al closet de ropa de Juan. No, entonces lo saqué y mejor así apago todo y nomás los tengo allá donde yo estoy porque si lo descuido poquito y eso que siempre estoy bien atenta aunque no los esté mirando pero siempre los estoy escuchando, escucho todo lo que hacen y ya saben ustedes que cuando están chiquitos, cuando se quedan callados es porque están haciendo una travesura. Así es que, bueno, al menos mi niño, ¿no? Pero pues ellos tienen que divertir en algo, ¿no? Yo hace ratito se salieron para afuera antes de irnos a la calle, anduvieron allá afuera un ratito, pero luego se meten, es que se aburren también. Me rato que no tomo agua, no tomo. Ayer hice agua de nopal, muchachos, con limón. Y todavía tengo un pote aquí, ¿no? Ahorita me lo voy a tomar. Me gusta, ya cuando al final del día que si queda en la jarra algo de aguas, me gusta guardarlos en botellas así. Y así las mantengo frillitas en el refri. No me ocupan tanto espacio y cuando quiero agarro una botella y la tomo. Ayer me quedaron dos botellas iguales a, como esa. Y ayer en la tarde me tomé una y bueno, cuando me fui a acostar me la llevé conmigo al cuarto y me la tomé antes de quedarme dormida. Ten suave. Y ahorita me acordé que ahí estaba la otra. ¿Sí vieron? En el ratito que les estuve platicando aquí, esta niña abrió el cajón de ahí abajo donde guardo como el Windex y eso. Y lo sacó. Todo lo tengo, le pongo ahí en el botoncito y ven que se puede, se abre y se cierra y como que todavía no le entiende muy bien a eso ella. Pero me sacó unos guantes, me sacó cosillas. Estas tres botellas las tenía a un lado de mi cama, muchachas. De 3 días diferentes. Una estaba más llena y me da risa como que qué día estuve más sed que otro. Este está todo pachurrado. Así que me las tengo que tomar. Dicen que no es bueno tomártelas. Cuando abres una botella te la tienes que tomar pronto, que no la debes de dejar así porque... No sé si han visto que a veces las botellitas se sudan por dentro y eso es malo. No sé por qué, pero algo del cáncer. Entonces... Pero no se ven sudadas. Mi cuarto siempre está oscuro así y fresco. Ay, los perros ya les di de comer, pero están tocando la puerta. Yo creo que tienen más hambre. Como los teníamos medio desacostumbrados a estarles dando comida en la casa, pero ya no. Entonces les doy su comida de ellos, su medida y todo. Pero como que no se quedan a gusto, así es que les tengo que dar otra vez. Les voy a dar croquetas a ver qué les doy. Dejen, voy a hacer eso y te las veo. Muchachas. A lo mejor el ángulo está medio raro, pero es que las tengo así como un poquito reclinadas para atrás para que me puedan ver. Estoy sentada aquí en el piso, ya ando en pijamas, ¿eh? Ahorita me voy a bañar, pero no sé, ya les he dicho muchas veces, creo, que a mí no me gusta andar en mi ropa de salir aquí en la casa. Yo si salgo, me cambio. Si regreso a la casa, me vuelvo a poner mi pijama. Si vuelvo a salir, me vuelvo a cambiar. No me gusta usar la ropa de la casa para andar en la... No me gusta usar la ropa que uso para salir y para estar aquí en la casa. Una, porque siento que se me echa a perder más rápido. No se echa a perder, pues, pero sí se maltrata. Y ahorita lo que estoy haciendo es... Les puse una película a los niños ahí en la sala. Y ahí están ahorita tranquilos. Entonces me puse y desocupé unos canastos que ya tenía tiempo que les había dicho de unos pantalones que iba a sacar.
Pues fue, ni fue ni tanto, muchachos, porque se me hace que lo demás lo tengo guardado ahí arriba, en el ático. Entonces, ahorita me puse a sacar. Ya saqué lo que iba a sacar de ahí. Guardé unos que todavía tengo la esperanza. Ay, me quito los aretes. Tengo la esperanza de que todavía me queden. Tengo algunos pantalones. Guardé, los que guardé son talla 8. Pantalones talla 8, entonces... Si le echo ganitas, yo creo que sí puedo bajar una talla. ¿Verdad? Y ahorita me puse a sacar los pantalones. Como que cambia la luz, ¿verdad? Porque como me muevo. Me puse a sacar pantalones que... Los que uso, mis pantalones que siempre que uso estos días. Todos los días, pues. Y para acomodarlos, porque se me tenía el cajón bien feo. Tengo dos cajones donde pongo mis pantalones. Este y este. Ahí pongo mis pantalones de diario. Yo casi uso, se puede decir que el 98% de los pantalones, uso casi siempre pantalón. Y el 98% del tiempo es mezclilla, pantalones de mezclilla, o jeggings, o Levi's, pero siempre pantalón de mezclilla. Ya sean a cortos, como crop al tobillo, o regular, o acampanados. Pero sí, casi pura mezclilla. No tengo muchos pantalones, bueno, nomás tengo dos cajones de pantalones. Bien, aquí ya guardé unos. Los que ya metí aquí en el cajón son los pantalones que casi nomás uso como en el invierno. Casi la mayoría son acampanados. O que me pongo muy rara a la vez. Entonces esos los tengo aquí. Los puse a mero abajo. Por un lado de ahí voy a poner los pantalones que casi que me pongo muy raros. Como este. Que es, creo que es el único. Si no, bueno, tengo uno blanco. Pero como por decir, este son de los que tengo que son más rotos. No sé si me lo puse un día, pero no sé si blogueé, miren. Es así roto, es como boyfriend jean, está... Ay, es corto, de abajo pues, viene doblado y está como poquito ancho. Y lo que me gusta es que es de botones enfrente y es de cintura bien alta. Entonces, eso me gusta, por lo que no me lo pongo mucho es porque... Por lo roto, como que no me siento, soy media rara, no me siento cómoda, me siento como muy grande para estarme poniendo ese tipo de pantalones, no sé, pero el día que me lo pongo me siento bien a gusto, así que ya sabes. Las mujeres somos muy raras, ¿no? Entonces, ¿sí me ven? Es lo que estoy haciendo ahorita. Tengo un tripié que está un poquito más alto que este que traigo. El que traigo ahorita es chiquito, que nomás queda aquí en la mano. Pero creo que está en la camioneta y no quiero usarlo. Entonces, sí. Muchachas, buenas noches. Ya voy a despedir aquí el bloque. Es bien tarde, ya es más de la una. Es como la una y 10 por ahí. Dije, voy a apagar la luz y te las veo. Espérenme. Se me hizo bien tarde, muchachas. De repente revisé la hora y eran las 11 hace rato. Y ya mandé a los niños a dormir, pero... ¿qué pasó luego? Oh, fue, me pidió un yogur y le di un yogur. Y... Le di el yogur y yo andaba limpiando el piso. Y de repente me dice que tenía su pelo. Yo, ¿qué tiene tu pelo? Y no, pues embarró todo el yogur en el cabello. Y la tuve que meter a bañar. Y luego Juanito se quiso bañar. Y ya los metí a bañar. Y luego, pues ya con el baño como que el sueño se les espanta un poco. Ya les puse una película. Estoy buscando una pasta de dientes porque se me acabó. En el baño no hay. Pero aquí tengo nuevas. Y... ¿qué les estaba viendo? Oh, pues se les espantó el sueño un ratito y ahí me estuve. Y luego me metí a bañar yo. Ya me salí y ahorita andaba terminando de recoger una ropa que dejé ahí en el cuarto ese. Ya la acomodé toda. Para ver qué hago con ella ahora. Y luego no... Pues sí, se me fue el tiempo, muchachos, ya es la 1:13. Es que sí, mañana las veo. Aquí vamos a despedir el vlog. Muchas gracias por ver. Yo sé que este vlog estuvo súper chiquito, pero muchas gracias por ver.
No olviden suscribirse, darnos un like y dejarnos sus comentarios. Nos vemos en el próximo. Que tengan buenas noches. Bye, bye.